Pues para la inmensa mayoría yo creo que no va a significar nada, puesto que la mayoría de los catalanes no pensaban participar ni en la primera consulta ni tampoco en este llamado proceso participativo. Lo que sí significará será una gran frustración para aquellos catalanes que se habían creído la promesa de Artur Mas de que el 9 de noviembre iban a votar. Bueno, antes del 9 yo creo que es importante que prevalezca el Estado de Derecho y el principio democrático, y a partir del día 10, pues diálogo, diálogo y mucho diálogo.